Cerca de 300 niñas de la Ciudadela Educativa Nuevo Latir fueron las primeras beneficiadas con la gran cruzada de vacunación contra el virus del papiloma humano, una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en el país y principal causante del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Esta jornada busca vacunar a todas las niñas entre los 9 y los 17 años contra el virus del papiloma humano con dos dosis. Esta vacuna ha demostrado que genera protección y las incidencias de cáncer de cuello uterino se disminuyen de manera significativa. En lo que resta del año, se espera que se vacunen cerca de 164 mil jóvenes de distintos colegios de la ciudad. El cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar en mortalidad en Cali después del cáncer de seno. Se estima que se van a invertir cerca de 8 mil millones de pesos en estas jornadas gratuitas. Se puede transmitir a nivel de relaciones sexuales no protegidas, ¿ya? A nivel de la misma manipulación, los que tienen que ver con la parte de las verrugas vulgares. Es un virus de una fácil transmisión. El oriente de Cali es uno de los sectores con mayor registro de casos de cáncer de cuello uterino, por ser una población donde hay importante presencia de jóvenes con vida sexual activa. Nos evitan de pronto un cáncer al útero y eso es muy importante. Porque pues evitamos muchas enfermedades, ¿no? Pues como la del papiloma, la que nos explicaron. Nos previenen de enfermedades, nos previenen de un cáncer. Las autoridades de salud hicieron un llamado a los jóvenes para que se protejan a la hora de tener relaciones sexuales y evitar contagiarse con este tipo de enfermedades.